explicar las actividades que se van a desarrollar en la Biblioteca Municipal durante los próximos meses. Como pueden ustedes comprobar, me acompaña Luis Rabaneda, que es el director de la biblioteca, básicamente para, si tienen ustedes alguna pregunta de carácter técnico, tal, es el más idóneo para resolverla. Y además, porque en su figura de hoy están aquí representados todos y cada uno de los distintos funcionarios y funcionarias que trabajan en nuestra biblioteca. No en vano, nuestro primer propósito, que empezó hace unos años, una biblioteca para el siglo XXI, venía empapado de sensibilidad para fomentar no solo la lectura, sino para dar un servicio integral con una serie de objetivos que se van desarrollando y cumpliendo a lo largo de los años. La biblioteca amplió considerablemente su horario, pasando de 35 a 70 horas, y si no, Luis luego me corregirá, y estamos abiertos hasta las 10 de la noche, incluso los sábados por la tarde. Eso se hizo bajo las premisas y las necesidades que la propia ciudad planteaba, como consecuencia de que eran muchas las solicitudes de ciudadanos que querían en estas horas asistir a la biblioteca, como consecuencia del traslado de la biblioteca, que también se trasladó al campus científico y tecnológico. Nuestros funcionarios están dando lo mejor de ellos mismos, la satisfacción del ciudadano es óptima y nuestros anhelos y nuestros desvelos tienden a no solo a favorecer y que sean unas instalaciones amables, acogedoras, silenciosas y respetuosas con el lector, sino que también seamos capaces de generar nuevos productos y nuevas actividades para que la biblioteca sea ese lugar de encuentro de la cultura donde se produce no solo la lectura, sino también actividades de carácter cultural, como ahora después les desarrollaré. Dentro del edificio y también fuera. Por eso, uno de los pilares fundamentales en los que se basa esta programación es potenciar lo que ya funciona. Queremos hacer mejor lo que ya funciona, que son muchísimas cosas en esta biblioteca, apostar por lo mejorable, generar nuevos productos e imaginar lo imposible. Esto lo hacemos con una convicción extrema de servicio y de soñar para que nuestra biblioteca, pues, consigamos ser, bueno, ya somos una de las mejores de la provincia, por no decir de las mejores de nuestra comunidad autónoma. La exposición que les voy a hacer se especifica concretamente en siete acciones concretas, siete, que se van a desarrollar, como les decía, en los próximos meses. No queremos acotar el tiempo, porque tampoco es necesario acotar el tiempo, sino que si se desarrollan con normalidad y bien, pues se prolongarán no solo por meses, sino también durante otros años. Y en primer lugar les vamos a decir cómo se encuentra actualmente la biblioteca. Se está ampliando, hay actualmente tres salas de estudio. Se está ampliando la sala central para aumentar el espacio para que allí se puedan desarrollar actividades de otro carácter, de otra índole, y también estamos trabajando en la recuperación del espacio exterior de la biblioteca. Queremos con esto hacer una biblioteca de verano, para que también la gente en verano pueda disfrutar de nuestras instalaciones. Esto en cuanto a las instalaciones. El departamento, los funcionarios, los trabajadores de la biblioteca ya llevan tiempo trabajando en esta iniciativa y la verdad que está quedando francamente bien. El segundo objetivo es proyecto inclusivo de fomento de la lectura en colaboración con las áreas municipales de participación ciudadana e igualdad. Programa de acompañamiento al lector destinado a personas mayores de 65 años y o con movilidad reducida. Préstamo domiciliario. A ver, esto quiere decir que la biblioteca presta un servicio a través de la demanda o bien de asociaciones de vecinos, de ciudadanos particulares, para que si necesitan algún libro, pues la biblioteca se lo lleva, sobre todo a personas mayores en un ámbito de sensibilidad con la tercera edad, sobre todo con personas que tienen la movilidad reducida. El tercer punto es proyectos inclusivos de fomento de la lectura en colaboración con el área municipal de salud.
¿verdad? Son lotes bibliográficos propios, facilitando la lectura de los pacientes menores hospitalizados, facilitando la lectura de los acompañantes adultos, con personal técnico de la biblioteca, organizando sesiones periódicas de cuentacuentos. Efectivamente, esto trabajamos con el aula de pediatría del hospital, en constante contacto con ellos para atender las demandas de los niños que por desgracia están hospitalizados y también de sus acompañantes. Sacamos de nuevo la biblioteca a la calle para dar mejor y mayor servicio. Proyectos inclusivos de fomento de la lectura en colaboración con el área municipal de participación ciudadana. Programa de colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Linares, estableciendo convenio para la instalación de delegaciones de barrio de la Biblioteca Municipal. Está claro, es traslazar a toda y cada una de las asociaciones de vecinos que así lo soliciten, pues como una mini biblioteca, como una biblioteca operativa para atender también las demandas de vecinos de esta barriada. El quinto es un proyecto inclusivo de fomento a la lectura también en colaboración con las áreas municipales de participación ciudadana e igualdad de nuevo, que es un programa de colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Linares, fomento de nuevos espacios de sociabilidad a través de la constitución de grupos de lectura. Como sabéis, esto se viene desarrollando en nuestra biblioteca durante más de 25 años, 20 aproximadamente. Es un programa que súper reconocido, que ha calado profundamente en nuestra sociedad, en Linares. Luego después Luis, si tiene a bien... ¿Qué iniciaste tú? Lo inicié yo precisamente cuando fui concejala en aquel periodo corporativo 95-99 desde el área de igualdad, y me empapa de orgullo y de satisfacción que después de tanto año no solo siga consolidado, sino que ha aumentado exponencialmente. Y después, si queréis más datos, pues Luis os da el número de grupos de lectura que hay y toda la información pormenorizada al respecto. El proyecto sexto es extensivos de apoyo al lector en colaboración con el área municipal de educación, con los centros de educación secundaria de nuestra ciudad, creando un fondo colectivo de lecturas programadas con los departamentos de lengua y literatura para desahogo de las economías familiares. Aquellos institutos, aquellos centros de enseñanza secundaria que se pongan en contacto con nuestra biblioteca municipal, encantados, les llevaremos los libros que necesiten nuestros jóvenes para formarse y para así propiciar, aliviar las economías familiares, propiciando que no tengan la gente que comprar los libros, sino que nosotros se los ofreceremos, además encantado. Y luego el último, el 7, es un proyecto extensivo de apoyo al lector en colaboración con el área municipal de educación, también vinculado en esta ocasión a las escuelas de idiomas y a centros de escolares que quieran que se propicien lecturas en otros idiomas, si así está la docencia establecida, de forma y manera que ya tenemos un inventario de libros en inglés, en alemán y en francés, creo, si no ahora Luis no lo aclara, a disposición de los centros educativos que no lo quieran solicitar. Esto en cuanto a actividades así de forma muy expresa, tenemos programadas desde la biblioteca. Y luego algo también que ya les adelanto, que es que el día 2 de noviembre, dentro de la biblioteca, como ya viene siendo habitual, se va a producir una lectura teatralizada de Don Juan Tenorio. Ya estamos trabajando en este ámbito y para generar un buen ambiente, y sin duda será una tarde entrañable, un sábado, cae en sábado, donde la recreación teatral en las medidas de las posibilidades que una biblioteca puede ofrecer se desarrollará esa tarde allí, donde personas y personalidades del ámbito cultural y social de Linares participarán en esta lectura. Y eso es básicamente la programación que les ofrecemos a los ciudadanos desde la Biblioteca Municipal,
Hoy en día estamos contentos, la programación de biblioteca ha salido, estamos no solo habilitando endógeno, de forma endógena a la biblioteca, sino que también queremos salir, ofrecernos a la ciudad en toda y cada una de las líneas de actuación que les he explicado y esperamos y deseamos. Ya sabemos de antemano que van a tener éxito porque algunas de ellas no son ya de carácter experimental, sino que ya están consagradas en el tiempo. Queremos atender a los mayores, sobre todo a los que no se pueden mover, queremos atender a los niños que están hospitalizados, queremos atender a los vecinos y a los ciudadanos que se encuentran en sus barriadas, que por comodidad será mucho más cercano su asociación de vecinos que la biblioteca. Queremos atender a todo el mundo, ofrecerles a la familia un alivio en su economía para que no tengan que comprar libros. Ofrecemos también libros de distintos idiomas para ahorrar también y contribuir a la mejora de la economía familiar. En definitiva, una biblioteca pública que sirve a la ciudad de Linares en igualdad de condiciones, sea cuales sean las circunstancias que confluyen en los posibles lectores. Esa es la filosofía. Los grupos de lectura han cogido ya una dimensión, bueno, hasta tal punto que le hemos tenido que cambiar el nombre. Ya no son grupos de lectura de la biblioteca municipal, es una red colectiva provincial de lectura. Es decir, tenemos un ámbito ya que cede hasta incluso el comarcal. Estamos prestando un servicio ahora que ninguna otra biblioteca de la provincia lo está prestando. Con nuestros fondos estamos sirviendo a Úbeda, a Mancha Real, a Mengíbar, a Baños, a Torre Blasco Pedro, a Bailén, seguramente se me olvidará alguno más. Y hay dos asociaciones de vecinos que tienen grupo de lectura propio, adscrito a esa red de lectura compartida de biblioteca y que nos anima a intentar que sean más, porque son 17, si no recuerdo mal, las asociaciones vecinales que hay en Linares. Desde luego, los grupos de lectura es el activo fundamental que la biblioteca tiene, es el espacio de sociabilidad más potente en torno a 550, preferentemente mujeres. Es una propuesta que nació en el área de igualdad en el año 95, en el periodo corporativo ese 95, creo que fue entre el 95 y el 97, se crearon con dos grupos iniciales y ya son 34 los que hay y fundamentalmente son mujeres. No están excluidos los hombres, más, hay algunos coordinadores de grupos que son hombres, concretamente de Andújar, de la asociación Andújar, pues su coordinador es hombre, o del grupo María Zambrano, Julio Gallego, que le conoceréis, incluso el compañero de la casa de Televisión Linares, pues hombre, ¿no? Pero bueno, es una anécdota, los hombres, no porque lo tengan negado, sino sencillamente porque esta actividad nació al socaire de un proyecto inclusivo, como sigue siendo lo que es el acceso de la mujer al ámbito de la cultura, para cambiar roles y estereotipos de otros tiempos. Y como decía, estamos seguros que si no se han creado más grupos adscritos a las asociaciones vecinales es porque a lo mejor no hemos dado la información oportuna o porque no hemos trabajado ese sector, porque estoy seguro que tiene que haber demanda. Lo mismo que la hay de Pilates, lo mismo que la hay de informática, lo mismo que la hay de sevillanas, nos negamos a pensar que no haya demanda de lectura, que en el fondo va mucho más allá que leer, simplemente leer. La lectura es un ejercicio fundamentalmente personal y solitario, pero la comunicación, las vivencias, las sinergias que se producen con el enfrentamiento de lecturas diversas y personales, ahí es donde viene el ámbito de enriquecimiento y de esa sociabilidad entre el grupo, que comparte opinión, comparte deseo, comparte vivencia, comparte cada uno un universo propio, aquello que el libro
suscita a cada una de las personas. Es una ocasión. El libro para los grupos es una ocasión. Lo mismo que Don Juan Tenorio es una ocasión también para acercarnos a una de las obras clave de la literatura romántica y a la vez una ocasión también para preservar nuestro patrimonio cultural, que por modas que no vienen al caso ahora, pues estamos viendo cada vez más desvaído, pero en torno a la cultura del libro. Son programas de difusión del libro. ¿Estáis invitados el día 2? Está invitado. Si alguno queréis participar y ser algún personaje. Si el año. No, ya está. Juan, ya está. Ya está en esta vídeo. Bueno, pues extras. Ya está el elenco cerrado. Ya estamos. Se me ha olvidado también decir que el 24 de octubre, con motivo del Día Mundial de las Bibliotecas, estamos preparando una sorpresa para ver si la conseguimos. Pero ¿cómo es sorpresa? Vamos a ver si nos sale. Estamos trabajando para que nos salga. Ya tendrán noticia de ella si es posible que lo hagamos en los días que nos quedan. De ilusiones también. De hecho, si Ángeles me lo permite, sí. La verdad que, aunque parezca algo simple, en el fondo lo es, pero para poder llevarlo a cabo ha habido previamente que hacer mucho y mover mucho. Vais a ver la zona central de la, y ya para el 2 de noviembre la vaya a ver, la zona central de la biblioteca, el escaparate de la biblioteca, cuando se entra por esa puerta giratoria del antiguo Banco de España, como no la habéis visto hasta ahora, es decir, totalmente diáfana. Más diáfana incluso que cuando ahí estuvo el salón de actos de la Casa de la Cultura, aquel que se quemó en los años 80. Y digo más diáfana porque la vais a ver completamente libre de obstáculos. Yo llamo obstáculos a ese laberinto de estanterías que nos restaba capacidad en esa zona. Por supuesto que los libros no van a desaparecer de la sala central de la biblioteca. Van a perimetrar toda la sala, pero el espacio central va a estar totalmente diáfano. Eso ha llevado un esfuerzo de reubicar fondos, que con el espacio que tenemos es difícil, pero se ha podido hacer, y hasta incluso crear una sala, montar una sala de estudio nueva, con una zona lancha. Este anglicismo, ¿qué es? Pues la verdad que no hemos dado cuenta, son pequeños detalles, pero que nos damos cuenta que el flujo constante de estudiantes, de opositores que pasan por nuestras instalaciones, como bien ha dicho la concejala, desde el traslado de la escuela de peritos, y concretamente de la biblioteca, de la escuela de peritos al campus, nosotros hemos absorbido prácticamente todo ese usuario que antes acudía a la biblioteca de peritos, con lo cual tenemos un número considerable de ese tipo de usuarios que se pasan horas muertas allí en biblioteca, y hasta incluso meriendan y desayunan allí en biblioteca. Hasta ahora lo hacían en las escaleras de entrada. Ahora van a tener una zona lunch con unos silloncitos para que puedan merendar, se puedan comer el sándwich sin necesidad de estar sentado tirado en las escaleras de acceso. Y algo muy simple que dijeron, bueno, y se van a instalar unas máquinas expendedoras de café, de agua, para que nadie tenga que salir si quiere tomarse un café y lo tenga. Y son cosas muy, muy sencillas, que están en otro sitio y que no teníamos nosotros. Que tengamos, porque mi concejala ya off the record me ha dicho que un poquito de más dotación presupuestaria para la biblioteca vamos a tener. Que ahora mismo tenemos una dotación que ya totalmente insuficiente, que lleva años en la misma cantidad.
Con dinero se puede atender todo aquello que, primero, desde biblioteca detectamos que hace falta y que desde los usuarios de biblioteca nos demandan para que compremos. Yo he vuelto a activar las desideratas en biblioteca, que son aquellas peticiones motivadas y justificadas de los usuarios, es decir, oiga, ¿puede comprar el libro este? Me interesa, tengo interés en leerlo y lógicamente luego queda para el fondo. Pero es que los grupos de lecturas también están constantemente incorporando nuevas lecturas. Por eso tenemos una red tan amplia de 34 grupos de lectura, 34 grupos de lectura y que está prácticamente instalada por toda la provincia, porque tenemos fondo lector, porque tenemos más de 200 títulos distintos y de cada título son 20 ejemplares. Los grupos están dimensionados con 20 ejemplares. Desde hace 2 años, desde que yo accedí a la dirección de la biblioteca, tras la jubilación de mi compañera, se están metiendo 6 títulos nuevos todos los años a los grupos de lectura. Los eligen ellas, Ana. Es decir, biblioteca hace recomendaciones, pero son ellas las que deciden de entre esas recomendaciones y de entre las que ellos mismos presentan a bibliotecas qué lecturas se están leyendo o qué lecturas son propias para el fondo. Y la verdad pues que libros como Patria de Fernando Aramburu, que ha sido un pelotazo hasta ahora, pues ya está en el fondo de lectura. Aparte de eso hay una serie de obras que se demandan en función de la época del año. Ahora, por ejemplo, pues nos asomamos todos los años, ¿no? Con el fallo del premio Planeta, pues evidentemente tenemos que tener las últimas novedades editoriales. ¿En qué? Pues fundamentalmente en lo que nuestro usuario medio nos demanda: obras de ficción, novelas. Tenemos un fondo de materias que, aprovechando ahora la reestructuración de espacios, estamos inventariando y analizando, porque me temo que aparte de que lo que más demanda el usuario medio de biblioteca por cuestiones de ocio, por cuestiones de identificación, sea el relato, sea la novela, pero una buena biblioteca, una biblioteca generalista como la nuestra, no debe descuidar un fondo de materia, pero dimensionado y de carácter fundamentalmente divulgativo. Nosotros no somos una biblioteca universitaria, no somos una biblioteca técnica, no somos una biblioteca especializada en una materia concreta, somos una biblioteca generalista, una biblioteca municipal, la única que hay en Linares. Y tiene que tener y tiene que hacerse eco y tener y ofrecer aquello que la investigación y que el conocimiento también produce, aparte de la ficción, aparte de la novela, pero con un carácter divulgativo, con un carácter divulgativo. Entonces, el fondo de materia acusaba un déficit serio. Gran parte del el conjunto del mismo venía de la transferencia de fondos de la biblioteca de la antigua escuela de magisterio, ya hace unos años, ¿no? Y bueno, la ciencia, como decía la canción, ¿no? Es decir, la ciencia avanza que una barbaridad, ¿no? El conocimiento está produciendo nuevos y constantemente todos los días nuevos elementos que nosotros tenemos que recoger también, y ya lo estamos haciendo, pues materia de biología, de antropología, de filosofía, ya lo estamos haciendo y lo estamos incorporando. Evidentemente también la experiencia que tenemos tras año, el apoyo que tenemos también, nos leemos semanalmente los magazines culturales, tanto el Babelia del País como el Cultural del ABC, del Mundo, es decir, de la prensa, redes, revistas como Que Leer,
incluso nos dejamos asesorar por quien vende libros, por los libreros, que son realmente los que detectan, esos son los que tienen concretamente el sensor para ver qué es lo que se está demandando, qué es lo que se está leyendo aquí en Linares, porque qué es lo que se demanda, qué es lo que se compra. No hay, no sé si ya te has perdido con la respuesta muy larga, Ana, pero no hay un criterio único de compra, ni una persona única, un valedor que desde que yo entré al menos, que diga esto es lo que se compra o no se compra. Hay una comisión de compras en la que yo soy, como director de la biblioteca, un miembro más. Y entonces se decide qué es lo que se compra colectivamente, informado por las tendencias que hay, por la, incluso por las sugerencias de nuestros usuarios.